Comerín. Ya jugaron Danubio 1, Torque 0, Liverpool 3, Cerro Largo 1, Fénix Cerro 0-0, Boston River 4, La Luz 0, Nacional 4, Maldonado 0 y Racing 4, Plaza 1. Devuelve la pelota el equipo River. Después de este partido, Defensor Wander con Martín Gesman y Gustavo Ricci. Levanta la pelota River, va para la Vega, toca la pelota en dirección de Barone. Lo trabó el jugador Coelho, traba y quita la pelota Rodrigo Sarabia. Devuelve como viene Aguirre Garay. Al pelotazo limpio, levantó la pelota que está parando muy bien el zaguero del conjunto River Plate, colocando la pelota Viera esta vez. Viera tocó el balón por la punta izquierda, deriva la pelota para Brunelli. Brunelli entregó para Viera, la ha estado mirando. Va a sacar la pelota contra la mitad del campo de juego, prefiere tocar corto y bajo. Envió la pelota para el guardameta Formento. Formento toca la pelota para el número 13, Jorge Brunelli. Brunelli le coloca para Pablo López junto al marcador Chopitea. Avanza Chopitea, López por la derecha, la Vega por la izquierda, Barones por el medio. Vino para Barones, perdió, marcó Rodrigo Méndez. Rodrigo Sarabia coloca la pelota para Sebastián Rodríguez. Metió el pase para el marcador Lucas Rodríguez. Lucas Rodríguez para Rack. Rack para Sebastián Rodríguez. Sebastián Rodríguez juega corto para Damián García. Le dio a Sebastián Rodríguez. Colocó la pelota para Sánchez. Mete un pase al medio. Vuelve para Sánchez. Sánchez se entregó para Abel Hernández. Abel Hernández coloca la pelota corta. Remate para Rodrigo Sarabia. Te le dio por izquierdo Menchenko. Avanza Menchenko. La pide Sarabia. Viene un centro bajo. Rebotó. Corre para tomar Sánchez. Aplica remate. Va para Sebastián Rodríguez. Remató un centro. Entra el jugador Abel Hernández. ¡Está! ¡Gol! Abel Hernández, pelota va, pelota viene. Primera jugada más o menos acorde, Peñarol organizada sobre el sector central por parte de Sánchez. La pelota que quedaría después un rebote allí en el área grande por jugador Abel Hernández. Y este dispara violentamente decretando la apertura del score. Cuando transcurren 22 minutos del primer tiempo, Abel Hernández, un gol que le va a poner serenidad a un equipo de Peñarol nervioso. Gana Peñarol frente a River por 1-0. Abel Hernández, el centro delantero. Estaba buscando en el centro, al medio del área, Peñarol permanentemente. Calculó mal el defensa de River. Le quedó al propio Sánchez. Y el Pato Sánchez pensó en definir, pero la pelota le pegó en el pie hacia atrás. Y aprovechó oportunamente Abel Hernández para entrar de frente al arco y liquidar. Peñarol en el carril interno encuentra la apertura del tanteador. De rebote le quedó la pelota a Abel Hernández en el área chica prácticamente, que no dudó para definir. Marca la apertura para tranquilizar al aurinegro. Gesman es Gesman. Y tu cuerpo necesita. 31 minutos y medio, tiro libre que va a tomar River contra el área penal de Peñarol, que no se van a pensar ustedes que tiene el partido en el bolsillo porque todavía no lo tiene. Evidentemente River, que es muy poquito, ahora lo está atacando, y tiro libre favorable a River. Conocé los productos Cosecha Dorada, la mejor cosecha en tu mesa, importa y distribuye Regional Sur, 2506-1149. Creo que le va a pegar Chopité al tiro libre correspondiente al equipo River. Va a abrir el centro por elevación contraria, piden varios hombres enteros, están los dos zagueros, tanto Viera como Brunelli. Vendrá el tiro libre, pide también la pelota Alfonso. Va a estar también Cristóbal, viene el tiro libre, pide la pelota por mí Barone, viene cabezazo, ¡el gol! ¡Gol de River Plate! Fue el córner, la pelota vino cerrada, fue la pelota contraria cerrada y en forma violenta cabeció la pelota número 3, el jugador Brunelli, decretando el tanto del empate cuando yo le decía que no es gran cosa, pero que evidentemente estaba atacando. Empató Brunelli cuando transcurren 42 minutos, empató River, estar 1-1. Un remate de pelota quieta al corazón del área y Brunelli cabeció solo, de frente al arco. Ejecutó al arquero Lima, nadie tenía referencia sobre el zaguero central de River. En el juego aéreo empata el partido el darcenero. La primera vez que ataca el arco de Peñarol consigue el gol. Lo cortinaron bien a Brunelli, que se agacha para cabecear y deja sin asunto a Lima. Las cosas como al principio, pero con goles. Gesman es Gesman. Infocible. Vieron más de 8.000 espectadores en el Estadio Campeón del Siglo. Empatan Peñarol frente al conjunto River en un tanto por bando. Con este resultado se le acerca 2 puntos más Nacional, que queda 2. Devuelve la pelota con este resultado. Devuelve la pelota a River. Maniobró con el balón por el sector medio el delantero Barone. Barone tocó la pelota para Chopitea. Chopitea le entregó el pase que va en dirección de Alfonso. Alfonso coloca la pelota para La Vega. La Vega escapa a Guerrero, que no puede con la velocidad. Llevó la pelota a La Vega, centro, entraron, gol, 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 gol. ¡El Barone, me parece! ¡El de River Plate! La Vega con la pelota que escapa en gran forma. No lo pueden agarrar, se las pide el piloto.
y va la pelota al medio, rematada potentemente por parte del delantero Barone, que decreta el segundo gol para el equipo River. La más vieja jugada del fútbol. No pudo Aguirre Garay con la velocidad de la Vega. Centro bajo, más rápido que todos, Barone entra. Y a los 17 minutos pasa a ganar River. River 2, Peñarol 1. Barone autor del tanto. Y un duro golpe. Bien el Chavo Díaz. Puso al más rápido que tiene contra el más lento del cuadro contrario. Puso a encarar a la Vega a Aguirre Garay, que ya está cansado. Se la tocó por un lado, picó por el otro, la metió al medio, entró el 9, anticipó y gol. Y ahí no hay opereta y no hay país que esté en contra. Es la más vieja del fútbol. Se escapó el puntero, la metió al medio y gol del 9. Y eso es más viejo que el fútbol. La culpa no está en los demás. Peñarol no marca a nadie. Puntero bien abierto, con velocidad, con enganche, con la zurda. Aguirre Garay le mira el número en la camiseta. La mete al medio y el juvenil Barone, más rápido que todos, marca el segundo gol. Sin recargo. Balón que vino en dirección de Matías Ferreira juntamente con Sebastián Rodríguez. Sebastián Rodríguez para Lucas Hernández, dio para Mancilla. Mancilla pasa mal la pelota y ojo que puede venir el tercero River. La dominó Barone. Ataca, le pide la Vega el pase, va para la Vega. Va a ganar en velocidad el puntero. Ha llevado la pelota la Vega, va por el medio buscando la pelota. Allí el marcador Vidal vino para él, tiene un centro, remate y gol, 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 gol. ¡Gol de River Plate! Fue la pelota por la izquierda. Un remate bajo y se viene la noche para el equipo de Peñarol. Remate bajo y entra otra vez junto con Barone para rematar la pelota. ¡Barone otra vez! ¡Barone otra vez! ¡Barone, el número 31, acaba de crestar el tercero para el equipo de River! Y se viene la noche para un Peñarol que toca fondo hasta altura del partido. A los 23 minutos del segundo tiempo, River 3, Peñarol 1, aquí en el campeón del siglo. La gente no lo puede creer y parece estar signado el futuro del cuerpo técnico de Peñarol. Otra vez con la misma fórmula, imparable por izquierda, Pablo López, La Vega, infalible Barone, cómo ataca los espacios el delantero. Qué bien que se coloca, espera el momento adecuado como un zarpazo, entra y define sin titubear. 3-1, se cae el Estadio Carbonero. Barone, que estuvo de sparring de la selección mayor trabajando con Bielsa, hoy está de sparring aquí, marcó dos goles, parece el gol de la despedida de Arias.